Magia es una empresa que brinda soluciones de negocio usando tecnología internet, que existe realmente como empresa, como compañía, hace ya más de 16 años. Es una empresa que básicamente formamos Manuel Vicente, mi hermano mayor y yo, con un grupo de en ese momento de socios inversionistas. En una época, Magia estaba muy orientado en los primeros años a desarrollos multimedia y también justamente al tema de juegos. Hace ya más o menos unos 10 años atrás estamos haciendo proyectos que tienen que ver con Internet hasta el día de hoy, que es uno de los cores de negocio de Magia, el desarrollar soluciones de negocio con mucha tecnología o mucho core de tecnología Internet, ahora muy metidos en el tema de cloud computing y justamente todo el tema de desarrollo de aplicaciones para móviles y vimos justamente la oportunidad de desarrollar un juego que sea totalmente producto peruano para el mundo y por eso es que justamente pensamos este juego que es Inca Madness. Creo que el juego tiene una muy buena calidad, está con una historia que hemos creado, creo que le da mucho aporte al juego y le agrega mucho valor. Y de hecho el juego no solamente va a estar para Windows Phone 7, lo estamos ya migrando para iOS, para que funcione en iPod, en iPhone y en iPads. Y también lo vamos a migrar para plataformas Android. El juego tiene ahorita 12 niveles, es un juego de plataformas. Estamos hablando de un mercado de varios millones de dólares a nivel mundial, que es al que estamos apuntando justamente. Y tiene cuatro niveles en Machu Picchu, cuatro niveles en Kuelap y cuatro niveles en Chan Chan ahorita, ¿no? El capital inicial de Magia realmente fue poco, ¿no? No fue más de 3.000 o 4.000 soles en ese momento, ¿no? Como capital. Obviamente también teníamos ya computadoras compradas de todo lo que prácticamente en ese momento, todo lo que ganábamos de los proyectos, lo reinvertíamos en infraestructura, en computadoras, en tener mejores computadoras, mejores equipos. De hecho, Magia en estos 16 años siempre ha reinvertido en tecnología, ha reinvertido para nosotros lo más importante de Magia es el capital humano que tenemos. Es gente que está con nosotros hace más de 10 años, inclusive hay gente que está hace 14 años con nosotros y sigue con nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Tratamos que justamente sea todo un tema no solamente de pagar dinero, sino también recompensa emocional como parte de lo que nosotros manejamos, que creo que son las cosas muy importantes en una compañía de servicios como la nuestra, en donde la gente es una de las cosas más importantes, si no lo más importante dentro de la organización. Realmente en Magia el concepto de creatividad está a todo nivel, no solamente es que tenemos unos creativos como muchas veces en muchas empresas se maneja, sino realmente todos somos creativos y el concepto de diseño también lo involucramos en todas las áreas. Nosotros hacemos diseño desde todo punto de vista, no solamente diseño gráfico, sino hacemos también diseño técnico, hacemos diseño de la solución, diseño de la experiencia usuaria, diseño a todo nivel. La idea realmente se generó al interno con estas reuniones de innovación que tenemos, donde dijimos vamos a crear un juego que se note que es peruano y que cualquiera que lo pueda reconocer que sea un juego peruano, pero que tenga una calidad de nivel mundial, ¿no? Una calidad que pueda competir con cualquier juego a nivel mundial. Pensamos en un y dijimos, ok, pensemos una historia y no bastó mucho esfuerzo para darnos cuenta que alrededor nuestro había una cultura espectacularmente rica, en donde decidimos justamente crear una historia en donde había un inca que es Túpac Kari, que tenía dos hijos, Zaire y Yatuk, y también había un curaca que había sido también asesor de este inca, que es el curaca Pahua, que después se va a convertir en un curaca malo porque él quería quedarse con el imperio cuando el inca se muriera, pero el inca le da el trono a Zaire, pero Atu, que era su preferido, pero era el hijo menor. Y en la ceremonia en donde Zaire ya es inca, llega Pahua, que es este curaca malo. Zaire es hechizado por Atuk, le echa el mal de ojos, que es un tema netamente peruano. Y ahí es donde donde Túpac Kari le encarga a Atuk que vaya a buscar y vencer al curaca malo a Pahuac para rescatar a Zaire, ¿no? Y rescatar al imperio. Durante el juego te encuentras con varios personajes que son parte del juego también, que te van dando justamente misiones y cuando cumples estas misiones te dan más poderes. Tienes un poder para poder volar porque te dan alas de cóndor, un poder para escarbar porque te dan garras de jaguar.
poderes que hacen más fuerte tu comba Inca, y también tienes una onda Inca, ¿no? Que te da también más poderes y puedes tirar piedras después con fuego para vencer a los enemigos. Ahorita el juego en el sitio donde más se ha bajado, donde más descargas hay, donde más comentarios positivos tenemos, es en México. En México tenemos miles de descargas del juego, increíblemente. Después viene España, después viene Estados Unidos. Bueno, después todos los países, en todos los países donde hay descargas, todos tienen 5 estrellas de comentario, que es el máximo rating. Vamos a lanzar la versión pagada, que es $1.99, para que puedas jugar hasta los 12 niveles. Creemos que costo-efectividad es perfectamente manejable, y es donde queremos tener justamente todo el feedback de la gente también, y poder generar más juegos alrededor de este gran juego que es Inca Madness, su primera versión. Hacer un juego es totalmente multidisciplinario, ¿no? Si alguien quiere hacer un juego solo, es imposible que lo haga. Yo diría que deberían de justamente buscar otros talentos también para poderse, si ellos quieren hacerlo solos, agruparse entre varias personas. Acá estamos involucrando a la gente que es la creativa del juego, el game designer, el que crea el diseño del juego con los niveles y con el balance que tienen que tener los niveles para la parte de jugabilidad del juego, los artistas, los diseñadores, los ilustradores, los animadores, y obviamente al equipo de programación, ¿no? Si hay que hacer un juego, yo diría que tenemos que pensar en juegos de clase mundial, en juegos que puedan salir al mercado y competir. El mercado no es el Perú, el mercado no es Latinoamérica, el mercado es el mundo. Y tenemos que justamente tener sueños grandes, tener sueños de conquistar el mundo, y no solamente hacer un jueguito que sea para nuestros amigos o para el Perú, porque definitivamente no funcionaría.